Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo workshop de Escuela Digital. Hace un par de días dejé este post en el blog de, en el Facebook, perdón, de Escuela Digital, diciéndoles que podía enseñarles cómo hacer esta animación que estaba haciendo en la web de un cliente, que era un planeta girando. Este proyecto, cuando lo termine, también les voy a contar algunas cositas porque ha sido muy interesante. ¿Y a qué es el planeta girando? Entonces dije, bueno, vamos a enseñarlo en los videos para que la gente sepa cómo se hace y puedan utilizarlo también en sus proyectos. Pero luego se me ocurrió, pues, vayamos un paso más allá e hice esto de aquí. Usando la misma base, pero hice algo un poquito más interesante. Dije, vamos a meterle la Tierra, bueno, en el espacio y vamos a ponerle estrellas y cosas así, ¿no? No es muy elaborado. Digamos que es un nivel intermedio. Y bueno, lo vamos a explicar en este video. El detalle es que vamos a partir este tutorial en dos partes porque se hace muy extenso. En fin, vamos al grano para dejarnos de palabrería barata y comencemos. Yo tengo aquí mi proyecto. Aquí está. Y aquí están mis archivos. Voy a volverlo a crear de cero para que ustedes vean todo el proceso. Le voy a llamar a este proyecto Tierra Girando, porque el primero es Tierra. Y aquí voy a crear una carpetita llamada CSS. Voy a crear otra carpetita llamada IMG para meter las imágenes. Siempre hay que ser ordenado en los proyectos. También voy a crear un archivo que se va a llamar index.html. Y en CSS voy a crear también otro archivo llamado estilos.css. Perfecto. Además, en IMG necesito dos imágenes. Esto que ustedes han visto acá, por ejemplo, son solo imágenes. No hay GIF animados, no hay JavaScript, no hay Flash, no hay ninguna de esas cosas raras. Es completamente CSS e imágenes estáticas y es completamente responsive. Miren, ¡wow! ¡Qué cosa más impresionante! Absolutamente responsive. Esto es increíble. Entonces, vamos a lo nuestro. Necesito dos imágenes, pero ya las tengo en mi proyecto que ya lo tengo terminado. Voy a copiarlas. Una imagen es mapa.png y otra imagen son las nubes. No hay más. Bien. Entonces, lo he copiado y lo voy a pegar acá en IMG. Perfecto. Entonces, ya tengo todos los archivos de mi proyecto listos para comenzar. Vámonos a Sublime. Voy a abrir el archivo o el folder, perdón, Open Folder, tierra girando. Ahí está. Perfecto. Hay un atajo de teclado en Sublime para abrir el sidebar que es Control K, B. Primero la K y luego la B. Miren, Control K, B y se abre el sidebar. Control K, B y se cierra el sidebar. Bien curioso. ¿Por qué quiero el sidebar? Porque de ahí puedo ver la estructura de mi proyecto. Miren, voy a abrir el index y voy a abrir estilos. Cierro el sidebar ya y ahora voy a abrir prepos para que esto no es prepos, esto es creo que el shell de GitHub o de Git. Voy a abrir prepos. Esto era otra cosa. Sí. Vamos a volverlo a añadir. Tierra girando. Voy a quitar esto de acá para que no me vaya a molestar. Listo. Y vamos a lanzar un live preview. Ya. Vamos a ver si está corriendo mi live preview. HTML5. Hoy, HTML5. Tierra girando. Ya, perfecto. Ahora vamos a linkear los estilos. Link. Vamos al sidebar para ver dónde están los estilos. Estoy aquí en index.html y los estilos están dentro de la carpeta CSS. Por lo tanto, debo hacer lo siguiente. href CSS, o sea, me meto a la carpeta y estilos.css. Perfecto. Vamos a ver si han linkeado correctamente los estilos. Sí, todo está muy bien, perfecto. Entonces vamos a hacer nuestro marcado HTML. Nuestro marcado HTML va a ser muy sencillo. Simplemente va a ser un div nubes y dentro de ese div un div mapa.
Nada más. El div mapa va a estar vacío y el div nubes va a tener una imagen. La imagen de las nubes. Para saber su ruta, debemos nuevamente ir al sidebar y ver que estoy yo ahorita en index.html. Entonces debo meterme a la carpeta img y ahí encontrar la imagen nubes. Entonces hago lo siguiente. img barra nubes.png. Y en alt le voy a poner nubes. Es una buena práctica ponerle alt a las imágenes por SEO y por usabilidad. Listo, miren, aquí están mis nubes. Perfecto. Eso es todo mi HTML para este video, en el que vamos a ver la Tierra girando y nada más. En el siguiente video hacemos el resto. Vámonos al CSS. Vamos a darle al body unos estilos básicos. Vamos a darle, por ejemplo, font, family, sans serif. Vamos a darle align center. Y a body y html, vamos a resetear estas cositas. A body y html le vamos a dar height 0, height 100%, height, perdón, height se pronuncia, siempre me confundo. Height 0, padding 0, margin 0. Perfecto. Y ahora vámonos al mapa, o a las nubes, perdón. Las nubes son lo primero. Vámonos a las nubes y vemos acá, miren, que las nubes, voy a irme a propiedades de las nubes, y acá veo que las nubes tienen 220 por 220 píxeles. Por lo tanto, la cajita contenedora va a tener esas dimensiones. Un width de 220 píxeles, un height de 220 píxeles. Y le voy a dar un outline solamente para que se vea de un pixel solid CSS. Uy, CSS, acá. Listo. Listo, listo, listo. Ahora lo que voy a hacer es un centrado absoluto. Creo que ustedes ya lo deben saber porque lo hemos visto en un montón de videos. Position Absolute, los cuatro ejes en cero, y Margin Auto nos centra absolutamente cualquier elemento. Yo ya tengo un snippet de Sublime para eso, así que lo voy a lanzar y ahí está. Guardo y ahí está. Ya le quité el outline porque no lo necesito. Yo ya sé que mi imagen es mi cajita es de 220 por 220 píxeles porque eso es lo que mide la imagen de las nubes y quiero que sea igualito. Perfecto, eso es todo con las nubes. Vámonos al mapa, que es el div que está dentro. El mapa va a tener un width de 200 píxeles, un height de 200 píxeles. ¿Por qué 200 y 200? Porque, bueno, yo ya hice este proyecto, ya hice mis cálculos para que quede muy bien. No son medidas al azar. 200 píxeles, 200 píxeles. Y alguno me preguntará, oye, pero no es que no se usan píxeles en diseño web responsive. Bueno, no sé quién te ha engañado. Si alguien te ha dicho eso, te ha estafado. Hay casos en que se usa y hay casos en que no. Si te dicen que nunca se usan píxeles en diseño web responsive, te están estafando. Están siendo charlatanes contigo. Bueno, volvamos a lo nuestro. Background light blue. Ya, aquí está. Aquí está mi imagen. Miren, mi mapita está debajo de la imagen. Claro, porque si vemos el HTML, está después de la imagen. Entonces, yo quiero que esté justo dentro del contenedor. Para eso voy a volver a darle el outline. Un px solid red le voy a dar. Para saber exactamente dónde está. Miren. Y ahora quiero esto meterlo justamente al centro de este div, que es el div nubes. Pero como vemos en el HTML, mapa está dentro de nubes. Entonces, lo que yo necesito es un centrado absoluto. Entonces, lo que voy a hacer es volver a centrarlo absolutamente. Y ahí está, centrado absoluto. Pero miren, por una buena práctica, aquí ese centrado absoluto y ese centrado absoluto se repiten. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Hacer lo siguiente. Esto es una buena práctica que hay que tener en cuenta. Nubes, mapa, es decir, a los dos divs les voy a aplicar las mismas propiedades para no estarlas repitiendo. App center. Y las borro de por aquí.
porque no es una buena práctica repetir el mismo código. Si tú estás repitiendo muchas veces el mismo código, tómate un tiempo y revísalo, porque algo estás haciendo mal, no puedes estar repitiendo lo mismo cada rato. Miren, lo guardo y es lo mismo, ¿sí? Perfecto. Ahora, la imagen ha quedado detrás, cuando debería quedar adelante, la imagen de las nubes. Entonces lo que voy a hacer es acá, nubes, nubes img, darle un position relative y darle un z index de 20. Acuérdense que a mayor z index, más arriba sale la capa. ¿Y por qué le doy position relative? Porque si no le doy ningún position, el z index no funciona. Puedo darle position absolute también, pero un elemento con position absolute se desmaqueta todo. Entonces, para no complicarme la vida, le doy un position relative para que el z index se aplique. Perfecto, creo que ahora sí puedo sacar el outline. Muy bien, se fue. Y vamos a esto hacerlo circular, lo cual es súper fácil. Border radius 50%. Y ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Quedó circular. Lo siguiente es hacer las sombritas. Miren, acá hay una sombra, ¿ven? Una y otra. Y acá también hay otra. Para darle un toque así medio de caricatura, de cartoon. Eso se hace con Box Shadow. Si ustedes recuerdan el video de la esfera, si vieron el video de la esfera, saben hacer esto. Y si no lo vieron, véanlo. Aquí voy a dejar un link para que lo vean. Box Shadow, menos 50, menos 50, menos 50 píxeles, perdón, menos 50, menos 50, 0, 0, RGBA 0 al 0 al 15%. Interior, inset. Ahí está. Uf, es demasiado. Muy grande mi sombra. 30 y 40. Creo que al revés, 40, 30. Ya está. O 40, 20. No, 40, 30. Ya, y ahora otra sombrita más. Esta va a ser de 60, 40, 0, 0, RGBA. 0000, uy, 000.1. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Inset. Veamos. Y ahí está una segunda sombra. Bueno, no está igualito. Vamos a darle un poquito más. 70. Creo que está un poco mejor. Ya esto lo vamos a bajar. Ya, me parece que sí. Aunque voy a darle 10%, aquí también lo voy a bajar. Ya, muy bien. Y por último, una sombra blanca por esta zona de aquí. Para eso le voy a dar 5 píxeles, 5 píxeles, 0, 0. Y el RGBA de blanco, 255, 255.2. Vamos a ver cómo queda. Inset. ¿Lo ven por acá? Es bien ligera, pero aquí está la sombrita. Muy bien. Entonces con eso ya tengo, lo último que me falta es meterle el mapa y hacerlo y hacer que gire esta esferita. Vamos a quitarle este background y vamos a poner como background el mapa. Background URL mapa.png. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Fácil, vamos a ver. Control KB. Y veamos, estoy en estilos.css, ¿ya? Y yo estoy llamando a mapa png, pero mapa png no hay en la misma carpeta. Yo tengo que subir un nivel y luego meterme a la carpeta img y ahí recién encuentro a mapa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se sube de nivel? Dos puntos. Luego me meto a la carpeta img y dentro de la carpeta img está mapa.png. Guardamos y ahora sí. Muy bien. Ahora, esta imagen es mucho más grande. Miren, ¿ven? Es mucho más grande que el tamaño de mi esferita. Entonces, yo lo que tengo que hacer es usar la propiedad background size, que lo explicamos en el video anterior. Si no has visto el video anterior, míralo, porque si no te vas a confundir, no vas a entender esto. Le vamos a dar background size cover. ¿Por qué cover?
De verdad no te lo voy a explicar hoy día, ya lo expliqué en el video anterior. Repásalo si es que te confundes. Muy bien, entonces ya tenemos el mundo y ahora tenemos que hacerlo girar. Alguno de ustedes pensará que para hacerlo girar hay que usar esas propiedades bien locas de CSS, las más recientes, que son pues transformaciones en 3D y animaciones en 3D. Sí, podría pensarse. Cualquiera lo pensaría, pero no, esto es simplemente una ilusión óptica que te hace creer que está girando cuando no hay nada girando. Es simplemente una animación del fondo. En el video anterior hicimos una animación que hacía un barrido de una ciudad y también de una chica. Es lo mismo. Miren, esto les va a encantar. Vamos a darle animation. WebKit, necesito WebKit. Si es para Firefox, necesito Moz. WebKit Animation, voy a llamarle tierra girando. Voy a darle 5 segundos de tiempo. Y eso es todo. Ahora voy a hacer los keyframes. WebKit keyframes. Keyframes para tierra girando. Y esos keyframes van a ser de from a to. Listo. En from va a ser background position left center. Voy a copiar esto para no escribirlo de nuevo. Y en to va a ser background position right center. Veamos. Y ya se empieza a animar. Pero si se fijan, hay un grave problema. Se queda parado al final. Ah, pues eso se resuelve con infinite. Pero hay un terrible problema, miren. Es muy obvio que está terminando y volviendo a comenzar. Es demasiado obvio. Esto no engaña a nadie. Lo primero, dense cuenta que al finalizar hay un retardo. Como que viene así, se disminuye la velocidad. Eso es porque la velocidad de una animación por defecto es ease. Y ease tiene ese efecto, que viene con una velocidad y disminuye al final. Ease se escribe así. Ease. Pero nosotros queremos una velocidad constante. Para eso le vamos a dar linear y la velocidad de animación va a ser permanente. No va a tener esas disminuciones. Veamos, linear. Y ahora sí podemos ver cómo la velocidad es permanente. Ya no disminuye, pero ahora tenemos otro problema. El problema es que como vemos, hay un salto. Y ese salto hace que sea muy evidente el hecho de que es una imagen que está terminando de moverse y vuelve a comenzar. Y nosotros queremos que sea permanente. ¿Cómo conseguimos eso? De la siguiente manera, fíjense. En primer lugar, la imagen, yo ya la edité previamente, para que justo donde termina, comience nuevamente. O sea, si yo copiara esta imagen y la pegara acá, una copia, calzaría perfectamente. O sea, yo ya me tomé previamente ese trabajo. En segundo lugar, veamos el tamaño de esta imagen de fondo. El tamaño de esta imagen de fondo es de alto 400 píxeles y de ancho 793. Entonces, hagamos una matemática muy básica. Mi mapita tiene, aquí está, 200 píxeles de alto. Y la imagen tiene 400 píxeles de alto. O sea, se ha escalado a la mitad. Entonces, escalémosla a la mitad. Hemos escalado a la mitad el alto. Vamos a escalar a la mitad también el ancho. Entonces sacamos nuestra calculadora. 393 entre 2 es igual a 396.5. Entonces vámonos a nuestro proyecto. Y aquí le vamos a dar, en vez de right, o sea, de mandarlo al extremo directamente, vamos a moverlo a la mitad de su altura original. O de su anchura, perdón. Menos 396 píxeles. ¿Ven saltos? ¿Hay saltos ahora? No hay saltos. No hay saltos. Y parece que la Tierra estuviera girando y no está girando. Es simplemente una ilusión óptica de hacer mover el fondo con la suficiente suavidad y cuidado
Porque como dije, yo me he tomado el trabajo de editar previamente esta imagen para que calce perfectamente, que cuando termine, comience justo nuevamente. Y le hemos dado la medida exacta de la mitad del ancho, porque también se escaló a la mitad del alto. Entonces, hay que hacer nuestra tarea, no es cuestión de suerte nada más. Y eso es todo por el video de hoy. En el siguiente video vamos a hacer el resto, que es el cielo, el espacio, las estrellas ahí parpadeando y todo lo demás. Y lo vamos a hacer responsive. Espero que este video les haya gustado. Suscríbanse si no están suscritos. Compártanlo en las redes sociales. Denle me gusta y nos vemos en el próximo video.